Estamos aquí cerquita de Trevelyan Paso, en Valle del Viento, un hermoso lugar para venir a pasar la tarde, también para alojarse en las cabañas. Y estamos con Patricia Mora, que está con nosotros. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, gracias por venir. No, hermoso lugar. Contanos, ¿a quién pertenece este lugar y, digamos, en qué lugar está emplazado, ¿no? Este lugar pertenece a Matías Van de Linde y se encuentra en la Ribera 53, justo acá a pasitos de la costanera y cerca del Puente Viejo. A pasos de Trevelin, ahí, al Sí, toque. justo en la entrada, sí. Antes de cruzar el puente, se mandan a mano izquierda y van a encontrar enseguida el lugar, ¿eh? Enseguida. A ver, damos una vueltita, Pato, ¿te Vamos, parece? vamos. Ahí en el cartel. Lindo para venir con familia, Pato, esto, Sí, ¿no? puedes venir a tomar mates, puedes venir a comer asado porque hay varias parrillas, puedes venir a pasar una linda tarde. Tenemos música, tenemos laguna, tenemos el molino, El puedes molino, poner ¿no? las Es, eso es un fotos. detalle fundamental, ¿no? La idea es un lugar ecológico, ¿no? Sí. Tenemos tulipanes. Sí, una señal fuerte o una presencia fuerte de los tulipanes se ve como Tenemos también a como un la loco, ¿eh? guaya, Sí, la maca, ya justamente la mismo la maca vamos a ver. paraguaya, si no nos olvidemos de eso. Miren qué lindos los tulipanes. Me encantó. Bello, 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 bello. Inventa, es verdad. Uy, perdón. No, perfecto, perfecto. Este también es otro sello del lugar, la birrita, ¿no? La birrita, sí, cerveza artesanal, La hacen. Valientes, la cerveza artesanal es Valientes. Ah, mirá, la hacen acá también en Esquel. Miren lo que es la birrita. Esta supongo que se abre para ofrecer la cerveza después, ¿no? Sí, cuando hay eventos, por ejemplo la semana pasada, que fue el 16, sábado 16, que fue la inauguración, se llamó Open Park, y ahí se abrió, tenía luces, estuvo hermoso. Qué grande. Tocaron varias bandas, Tocaron ¿no? bandas, sí. Dos por uno. 2x1, Laika Rolinga, Gasti, Gasti, qué Exotra, grande. sí, y cerró Jesse Greñero haciendo música Música electrónica. eléctrica. Qué lindo, de todo un poco, Sí, ¿no? de todo. ¿Esto es lo que abastece de electricidad aquí el lugar o está tendiente a eso? Y no me quiero olvidar, muy Sí, importante, por favor. alguien que se recopó, que es Antonio Martínez, que hizo temas de Sandro, la rompió, la rompió. Qué grande, qué grande. Coméntanos algo del molino este, Pato. Este que tenemos acá, un molino bueno que tiende a ser en un futuro el sostén también de electricidad del lugar, ¿no? Para Exactamente. hacerlo de manera ecológica acá. Está muy, pero muy bueno. Y hay un lugar de descanso que estaban nombrando las chicas recién. A ver, vamos a ver la Sí, la maca maca. paraguaya y obviamente tiene que sonar metal. Pero, y bueno, estuvo bueno lo que contabas del recital el otro día, que fueron varios los géneros musicales que tocaron, Sí, ¿no? fue muy variado, sí. Era para todos los gustos. A ver. Hola. Pato, y acá tenemos la famosa cama paraguaya, ¿no? Sí, y es el lugar perfecto para el asado. Te tomás una copa de vino, te amarrás, te relajás mientras se cocina. Un asadito. Un asadito. Qué grande. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bueno, despacito y despacito, que es para descansar, no para macarse, ¿eh? Despacito. Para descansar. A ver, vamos a ir para qué lugar mientras suena metal todavía. Te vas a reír, es un clásico y no me acuerdo el nombre de la banda. Está en Spotify. Ah, pero es un clásico de clásicos, ¿viste? Pero Sí. no me acuerdo el nombre de la banda. ¿Tienen cabañas? ¿Cuántas cabañas hay Sí, para alquilar? hay un duplex y una cabaña para dos, tres personas. Y el duplex es para cuatro. Para cuatro personas. Cinco, cinco, perdón. ¿Qué servicios tiene la cabaña? Tiene wifi, tiene DirecTV. Mira lo que es este cielo y esta laguna, ¿eh? Se refleja perfectamente. Perfectamente. ¿Las cabañas están para alquilar durante todo el año o solo temporada, Pato? No, durante todo Todo el el año. año, ¿no? Sí. Acá se están construyendo los baños ecológicos, también nos dijo Matías un ratito. Impresionante el lugar. Mira lo que son estas Muchísimo flores. manzano. Están en Florecido. su apogeo. Mira lo que son estas flores de manzana. Y ahora vamos a ir ahí a las estrellas del lugar también, que son los tulipanes. Miren qué hermoso se ve el molino.
desde acá, ¿eh? Estamos haciendo trabajar, estaba descansando, me parece, Pato, y nosotros vinimos a molestar. Vamos a ver los tulipanes. Mira lo que es esto. Valle del Viento, cerca de Trevelin, cuando van al Puente Viejo. Recuerden el Puente Viejo. Antes de cruzarlo, dobla a mano izquierda y ahí van a encontrar el cartel que les va a indicar para llegar a Valle del Viento. Vengan a tomar mates, a comer en familia con amigos asados. Se viene en noviembre. ¿Qué fecha el próximo recital? 27 de noviembre, Open Park 2. Open Park 2, el noviembre, para disfrutar, ¿eh? Para disfrutar acá en un lugar increíble. Este increíble. Tiene la forma del logo, ¿viste? Vamos a alejarnos ahí. La B, las hojas, y abajo. Vamos, ahí están viendo la ruta. Vamos subiendo un poquitito acá. La costanera de Trevelin, mira lo que es. Hermoso, ¿eh? Valle del Viento, Trevelin, un lugar para disfrutar acá en familia. También pueden alquilar las cabañas que tienen, que son hermosísimas, y venir a descansar una tarde, si vienen al mediodía. Se contactan obviamente al teléfono de Matías, que lo van a encontrar en el Instagram. Ahí se conectan y pueden venir a pasar el día o la tarde, y aquellos que quieran alquilar, alquilar para pasar noches acá. Gracias, Pato, por la guía. Valle del Viento, aquí en Trevelin.